Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Captain's Mesa Dream Team Express. Va a ser Express, va a ser de volada. Acabamos de ver el video, muy buen video de los Tachibana, carambas. Nos acaban de mostrar apenas en el directo de K-Lab. Y ahorita también nos mostraron qué habilidades van a traer y cómo vienen. Pero bueno, por mientras tenemos las noticias que está el Mini Dream Festival. Está Louis Napoleón, Louis Napoleón, Rival y caramba, se me olvidó el tercero. Pero, ahí está Ryoma Hino, qué menso, no estoy leyendo. Ahí está Ryoma Hino, Louis Napoleón y Rival. Entonces, si quieren tirar por ellos, Napoleón se ve muy, muy, muy bien ahí. Entonces, es bastante bueno ese adelante. Pero bueno, a lo que venimos rápidamente, los Tachibana, carambas. Masao Tachibana, Flying Squirrel Fighter Takes on the World. Un nombre bastante largo para este muchacho, pero bueno. Tienen los World Youth, los jugadores del World Youth, estadísticas más 10%, o delanteros y porteros más 10%, entonces está bastante, bastante bien. Su pasiva está genial, la verdad. Mata defensas, mata porteros, como Louis Napoleón del Mundial, bueno, del 2018, los nuevos, no los primeros que sacaron, sino los que fueron especiales. Misma pasiva, pero me parece que este es menor, me parece que el... No estoy seguro si tiene 20% Napoleón, no estoy 100% seguro. Pero 15% sí, aún así es bastante. Y además, Masao trae un tiro que lo hace solo. Ya no necesita a Kazuo para poder realizar su tiro. Entonces está bastante, bastante bien. 455 de momentum en el nivel 99. Está normal el promedio, no sobresale nada. Tiene 20.000 en el ataque, 17.000 en la defensa y 18.000 en el ataque. Triple posición también, entonces a estos muchachos los pueden utilizar donde quieran, caramba. Con el Skylab Interception estoy seguro que lo pueden poner como un medio ofensivo para recuperar balones, utilizar una pared y llegar al frente después de la pared y tirar directamente. Y ya no tienen que estar ni dentro del área ni fuera del área, simplemente es mata por, con que tenga mata porteros. Es bastante, bastante, bastante bueno, carambas. Hay que ver cuando salga mañana, pasado mañana, realmente viernes, que es cuando salen, al menos aquí en México a las 2 de la mañana, insisto, para Sudamérica son 4 de la mañana más o menos. Entonces hay que estar atentos, cuando salga voy a hacer el video, obviamente, de análisis para estos dos muchachos, carambas. Pero por mientras tenemos este Masao Tachibana, delantero, medio ofensivo y contención, carambas. Bastante, bastante, bastante bueno, azul, de hecho también es azul. Entonces para los que tengan un equipo azul japonés, esto ya está descontrolando, carambas. Ya tenemos a Ken Wakashimasu azul, Jito, ¿cómo se llama? Tsubasa, Hyuga, Nita. Pueden hacer realmente un equipo japonés Fest azul. Entonces, bueno, vamos a ver sus estadísticas el viernes, caramba. Mientras está el otro, aquí el otro Tachibana, Kazuo Tachibana. También Flying Squirrel Fighter Takes on the Wall. Tienen el mismo nombre los dos. Él es la ardilla voladora, toma la ardilla peleadora voladora, toma el mundo. A mí así lo interpreto yo, caramba. Siempre le cambian el nombre en español las cosas, pero bueno. Igual la misma habilidad de equipo que Kazuo, que Masao. Kazuo también tiene la misma. World Youth Players más 10%, que me parece que son las sub-16, me parece. O algo así, no estoy seguro. Es World Youth, es Mundial Juvenil. Es Mundial Juvenil. Más 10%, perdón. Más 10%, o delanteros y porteros más 10% también. Y tiene mata medios, caramba, ya sea contención u ofensivo, cualquiera de las dos. Entonces este muchacho definitivamente es una contención. Bueno, yo lo veo más como contención que como delantero, que puede ser igual tres posiciones. AM podría ser, AM también, ¿por qué no? Tiene el coordinado, la intercepción coordinada acrobática, ahí sí necesita, no, tampoco la necesita. Tampoco necesita a su hermano, caramba. Vi en el video que salen los dos. Salen los dos jugadores. Entonces a lo mejor sí lo necesita a su compañero. No estoy 100% seguro. Y en el otro video también aparece también. O sea, aparecen los dos. A lo mejor sí necesitas a los dos, caramba.
A lo mejor si necesitas a los dos en las dos, en las dos habilidades, pero bueno, no estoy 100% seguro. Al viernes que salgan, vamos a ver qué onda. Normalmente tienen el símbolo de equipo, que son dos personitas, ¿no? Pero quién sabe, se me hace raro. Pero bueno, como lo decía, contención más que nada, defensa y físico, está muy, 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 muy bien este muchacho. Entonces habrá que esperar. Y como mata medios, más 15%, igual está demasiado, demasiado fuerte, caramba. Ya los veremos el viernes, insisto, vamos a ver bien sus habilidades en específico, a ver cómo funcionan estos muchachos. Y por último tenemos el Time Attack, corre Tigre, corre. ¡Corre Forrest! Ya para este momento muchos deberían estar teniendo su... ya el evolucionado al UR al máximo. Ya he visto varios que lo tienen. Ahorita yo apenas, a lo mejor, y logro evolucionarlo en esta ocasión. Pero necesito un buen tiempo. Y recuerden que cambian las condiciones de los partidos. Entonces tengan bien en cuenta eso, ¿no? Bueno, entonces como les había dicho, era un video express. Y espero les haya gustado. Dejen sus comentarios allá abajo que esperaban de las noticias. ¿O qué piensan ustedes de esta Tachibana? ¿Cómo van a estar bien distribuidos sus habilidades y demás? Pero bueno, por mientras yo me despido. Hasta luego. ¡Échale ganas!